De amor, a quemar ropa. Nicolás Neuspiller tiene 74 años, es ginecólogo y es especialista en reproducción asistida. En verdad es pionero en fertilidad asistida. En 1985 llevó a cabo por primera vez este procedimiento de la fertilización in vitro. A partir de ahí, eh, la modernización de los procedimientos fue vertiginosa e increíble. Y pudo limitarse la cantidad de chicos que nacían, porque en un momento había siempre mellizos o trillizos, o imagínate, quintillizos. Bueno, hubo algunos de esos casos. Hoy está bastante más limitado y las prácticas eh, son ya moneda corriente. También la experimentación con células madre. De eso hablamos con Newspiller. Todo el tiempo cuando se habla de relaciones familiares se habla de la sangre. Le tiró la sangre, era la sangre que lo llamaba. Eh, eh, ¿Existe la sangre en las relaciones familiares o no? Cada vez me doy cuenta que menos. ¿Por qué? Porque cuando estoy con una paciente que no puede tener hijos con sus óvulos se preocupa mucho y se pone mal. <coughs> y a medida que fue pasando el tiempo, mi trabajo, tengo 50 años de profesión, uh -huh. cuando puede hacerse una ovodonación, es decir, que ya no hay sangre, pero sí hay un bebé, claro. sí hay vida. Y a partir de que nace esa vida, a partir de que la mujer siente que le están golpeando el útero, se acaba todo. Uh -huh. se Ahí acaba empieza otra sangre. relación, se acaba es la sangre. Otra, es otra relación. Y entonces, los que lloraban antes porque no iba a ser su sangre, cuando una vez empieza a golpear en su útero, en su panza, y después cuando nace, cuando le da la teta, cuando Ese. le limpia el culo. Entonces ahí cambia todo. Y, y qué pasa con la, las madres que crían al chico para después entregarlo. Con las madres. No, útero no. subrogado. Eh, claro. Bien, yo lo llamo vientre solidario. Pero ¿y ¿qué pasa con esa sensación que usted me dice? ¿Cómo la evitan? Eso, eso es lo que me complica la cabeza, porque cuando yo hablo con una mujer que va a hacer una donación le digo, mirá, vos a partir del momento en que vas a tener el bebé y te va a golpear, entonces te vas a sentir madre. Y cuando tengo que hablar con una paciente que va a hacer una subrogación, no le puedo decir eso. Claro. Me jode. Entonces le tengo que hablar que ella está haciendo un una, acto, solidario. acto solidario. Lo que los yanquis llaman, llaman altruista, digamos, una, como una donación altruista. Es altruista. Es, es altruista. Es sí. altruista. Este, porque lo que se le da es porque ella tiene que cuidarse, porque no puede trabajar como trabajaba antes. Entonces, todo eso lo que se le da, por lo menos acá en la Argentina. Uh -huh. En Estados Unidos, no. En otros lugares como es este Rusia, eh, ahí les paga muy bien. Ajá. Uh -huh. Pero en Argentina realmente lo que se le da es para que pueda sobrevivir y, y bueno, está corriendo cierto riesgo. Toda mujer embarazada claro, tiene que. Claro, se puede riesgo. complicar el embarazo, se claro. puede complicar. Entonces, bueno, con eso se cubre. Mm. Pero en realidad es, es un acto, por eso yo lo llamo este, un útero solidario, una gestación solidaria. Uh -huh. Y entonces por eso es que se necesita que ese útero solidario, esa, esa, esa mujer, esté muy bien asesorada por una psicóloga. Claro. No puede hacer un tratamiento si no tiene un previo estudio psicológico y acompañamiento psicológico durante todo el embarazo. Uh -huh. ¿Y, y, y el móvil por el cual hacer eso, que es exclusivamente económico afuera o. Sí. No, yo tengo parejas donde eh, la que dio el útero fue una amiga, la que dio el útero fue la hermana, uh -huh. tengo unos trillizos este, de Estados Unidos que vinieron acá, porque son cordobeses, uh -huh. y estos trillizos, este, bueno, está prohibido poner tres, ¿no? cuando es un útero subrogado, pero como era. Así una... no sabía. Sí, en útero subrogado se pone uno. Uno. Ajá. Sí. Pero si es un familiar y está arreglado entre el primo y la prima o, o la hermana y el hermano, entonces se puede llegar a poner más de uno. ¿Y, y cómo funciona la cabeza de la gente cuando empiezan a cruzarse las relaciones, cuando por ejemplo el que le da eh, es que yo el hermano o una amiga o lo que fuera o sea qué motivación inconsciente hay para que esas cosas pasen y qué pasa después a lo largo de la vida porque eh... no te lo puedo contestar porque te mentiría porque no lo sé yo te digo lo que sé está bien está bien entonces como yo no sigo eso después claro claro ustedes claro jet? yo te miento si te digo está algo. bien está bien la, las experiencias es decir por las fotos sí, sí, sí. por lo que yo veo es decir porque todos salen en mi Facebook y entonces yo las voy siguiendo uh -huh. los trillizos de, de, que tengo de Miami este, siguen, están con las fotos los trillizos con la, la prima con este con el matrimonio uh -huh. Este, así que se llevan bien. Tengo unos ahora de Rosario con la hermana y se llevan bien. Ahora, el día a día, o si después hay algún problema. Claro, sí, no sí, sé. no puede saberlo. Yo muchas veces me piden este, si se puede hacer una obodonación con los óvulos de la hermana. Y yo realmente le digo de que me gustaría más que fuera este, anónimo. De un desconocido. Claro, porque cuando llega Navidad y estamos todos sentados en la mesa, la que te dio el óvulo puede estar mirando al chico y decir, en realidad es, es mi hijo. hijo. ¿Y es su hijo? ¿Y qué sé yo? <laughs> Pregúntale a Diosito. <laughs> este, yo creo que no, yo creo que no porque ella no tuvo deseo de tener a ese bebé. Tuvo deseo Lo de donar. De, de donar. Denar. Lo más importante acá es el deseo de ser padre. Entonces, la, los que hicieron esto para ser padre, esos son los padres. Volvamos al comienzo. Tengo, no, no, está la, no existe la sangre, no existe, existe el deseo. No existe. Yo, tengo, eh, yo hago inseminación con semen de banco hace 50 años. Sí, sí. 45. Este, y una sola vez tuve el llamado de un gemelo, un mellizo, que estaba viviendo en España, que la madre se hizo una inseminación con semen de banco y estaba casada con un señor que no tenía espermatozoides. Y, este, y el chico me llama por teléfono y quería saber quién era, había sido su donante. Dice, ¿para qué quiere saber? Dice, no, me, qué sé yo, tengo intriga. Le digo, pero decime, ¿para qué? Dice, bueno, en realidad, qué sé yo, nada más que porque tengo intriga. Le digo, acá es muy simple. Vos tenés un papá y una mamá. ¿Quién es tu papá? Y fulano. ¿Quién te limpió el culo? Fulano. ¿Quién te educó? Fulano. ¿Quién te dio la mamadera la noche? Fulano. Bueno, entonces, acá va. Teníamos por ahí una foto, usted me decía, de cuando empezó, de los mellizos que usted... Sí. Eh, Lo del aporte. Claro, que ahora que son de cuarenta y pico. ¿estos? No, este, este es el casamiento de él. Que tiene cuarenta y pico de el, años. Ellos son mellizos, ¿no? Ajá. Y él es del aporte, tucumano. este Acá es el casamiento de él. Que según <laughs> los compañeritos del colegio, dice de que no hice bien el batido en la probeta. <laughs> ¿Por sí, y por eso salió así. <laughs> Pero este. Sí, muy emocionante. Mm. Está todo el tiempo en el borde este tema, ¿no? ¿Está no. todo el tiempo como en una cornisa o no? no? No. ¿No? No, ya no. En una época sí. ¿En esta época sí? En esta época sí. ¿Cuándo empezó? Sí. Cuando ¿Y empezó. qué es lo que le cuestionaban? Y estaba por salir una ley en la que querían que se inseminaran nada más que tres o, dos o tres óvulos. Nosotros sacamos 10, 12. De 10, 12, después salen dos embriones como la gente. No, dos embriones que van a ser embriogénicos, que van a formar un bebé. Uh -huh. Entonces, si sacamos, si podemos usar nada más que tres, tenemos que multiplicar el número de tratamientos un montón de veces. Claro. Entonces estaba por salir una ley y bueno, este, yo hice una huelga de hambre al presidente Menem en la Plaza de Mayo para pedirle por favor de que anule esa, esa ley porque de esa manera la gente se iba a tener que ir a otro país. Claro. Lo mismo pasó en Italia, en Italia con Berlusconi. E iban a hacer una ley muy parecida, no, hicieron una ley Ajá. muy parecida a la que iban a hacer acá en la Argentina. Y la gente se fue a, de Italia, se fue a España, se fue a Alemania, claro, se hacer fue a otros el países otro a hacer el tratamiento, porque en Italia los resultados venían acá y bajaron acá después de la ley. Claro. ¿Por qué eh, eh, todo el tiempo nacen mellizos o, a partir de la inseminación? No, este el asunto es así. Cuantos más embriones se ponían, hasta 3, 4, mayor es el resultado. Eso fue... Mire esto. Uy, esto me pasé. Sí. Al padre le dio un arma en el momento que le dijo no. que los chicos. No, al padre le di un montón de cosas. Le di una casa. Ah, sí. Le di dos NERS. Una de mañana una de noche. <laughs> le conseguí como cinco trabajos. <laughs> ah. no. Los ayudamos bastante. Okay. Ellos hicieron socio de boca el mismo ah, bueno. día que nacieron. Ah, ¿sí? Sí. <laughs> no bueno, hubiera querido que fueran de arriba, pero le dieron eh, bueno. de boca. Nadie es perfecto. no <laughs> ¿Qué pasa cuando pasa esto? Esto ya no pasa. Ya no pasa. No, 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 esto pasa porque en este momento... estos Son los mismos chicos grandes. Claro, ¿no? grandes, sí. Acá era... Yo estuve en el cumpleaños de ellos cuando cumplieron 15, porque son de San Nicolás. Este, esto, nosotros podíamos llegar a dos células. Hoy podemos llegar a 160 células con los embriones. Uh -huh. esta, señora les, le, esta señora vino al instituto, mandada por el hospital de clínica, porque la señora no tenía dinero, se le hicimos el tratamiento gratuito, uh -huh. y... La primera vez que le hice, le puse cinco embriones y no quedó de ninguno. La segunda vez le, hice cinco, le puse cinco y quedó de los cinco. Y quedó de los cinco. Ajá. El, el de arriba. El de arriba quiere subir. Es el, el que cinco. manda. Entonces, antes no teníamos selección. Era lo que había y poníamos. Uh -huh. Hoy en día, como podemos llevar los embriones hasta el quinto día, Ahí nos quedan dos, nos quedan tres. Entonces hay una autoselección. Uh -huh. Entonces ya ahora ponemos un solo embrión, tenemos la vitrificación. Antes había congelación, pero los resultados de la congelación no eran muy buenos. Ahora tenemos la vitrificación. La vitrificación es lo mismo que hacerlo en fresco. Entonces este, podemos vitrificar. Uh -huh. Entonces ponemos uno. Y el resto lo vitrificamos. A los sumo ponemos dos y el resto lo vitrificamos. Así que a lo sumo tenemos mellizos. ¿Ustedes recomiendan que una mujer antes de los 40 años congele oul? Antes de los 35. Antes de los 35. Sí. Eh, en, hay empresas Microsoft, a todas las empleadas le ofrece gratis congelar los óvulos. Ah, sí. Uh -huh. Puedo decir una marca argentina. Por supuesto, sí, claro. Mercado Libre Ajá. les congela los óvulos a sus empleadas menores de 35. Ajá. Que son solteras, claro. y que no saben cuándo se van a casar, cuándo van. Entonces, les regala. Entonces se está usando mucho eso. Es fundamental. Por qué? Y porque después empiezan a llorar. Cuando llegan a los 40. Y no nos hicieron pareja porque tenían que estudiar, porque no se habían recibido, porque todavía les faltaba el auto, porque no tenían la casa, que creo que Llegan a los 40, dicen, bueno, ahora sí, y la naturaleza le dice, ahora no. Y entonces ahí, bueno, vamos a la obodonación. Ah, no, obodonación, no. Este, yo quiero con mis óvulos. Bueno, pero. Pero no mal. congelaste, no, no tenés. Entonces, si se congela. Pero, ojo, hay que congelar, pero bien. Es decir, primero hay que ver bien cómo están los, los ovarios de la mujer que se va a congelar, hasta las que tienen 32. Si los ovarios están bien, sí se puede congelar. Si los ovarios no están bien, no se puede congelar porque es una estafa. Uh -huh. Es decir, yo puedo. Congelar si tengo un buen elemento para congelar. Claro, si no está congelando que después no va a funcionar. Exacto. ¿no? Y de ah. todas maneras, también hay que decir que no porque uno congele, tiene asegurado después un embarazo. Bueno, claro, puede o no pasar. Un porcentaje de un tratamiento sí. menor en una menor de, de 35 años está entre los 40 y 50% de éxito. Ah, bueno, en si mi caso... Si yo jaenidad, congelo... Claro. Voy a tener entre un 40 y un 50%. Lo que nosotros recomendamos es haga uno, dos, 3 extracciones de óvulos para tener unos 18, 20 óvulos, y entonces ahí aumentamos hasta el 70% el éxito. Igual nunca es completo, claro, el nunca, 70%. No, nunca, nunca. ¿De qué manera la... funciona la desesperación en toda esta historia? La necesidad de tener. Claro. Es tremendo. Es tremendo porque una paciente. A ver, cuando no existía la fertilización in vitro, una paciente que tenía una tuberculosis uterina, tubaria, una obstrucción tubaria, nosotros le decíamos que operando la trompa, una cirugía de seis horas, tenía un 1-2% de posibilidad. Y la paciente venía y decía, miopia. Lo hacía igual. Sí. Wow. Sí. Y hoy en día hay pacientes de 41, 42 años. yo le decís, señora, va a hacer el tratamiento, pero tiene el 2% de posibilidad. No, quiero con mis óvulos. Claro, claro. A pesar de que vos le estás diciendo, tiene el 1%, el sí, 2%. Sí, 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 es decir, sí, 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 sí. que hay 98 que están llorando uh -huh. y dos que están contentas. Uh -huh. No, yo quiero con mis óvulos. Y es, es cierto que influye mucho en el tema de quedarse o no embarazada el estado anímico, que de golpe puede pasar. Sí. sí, claro. Que de golpe la gente se re, una chica se relaja y se queda embarazada. Sí. O sea, mientras está buscando, no. Bueno, hay, hay varios conceptos de, de cuando una chica, se, no es que se, re, se puede relajar y quedar embarazada, o puede largar un buen óvulo y quedar embarazada. Puede pasar varias cosas, ¿no? Uh -huh. es decir, o puede tener muy malos espermatozoides y de pronto largó uno y es bueno. Funcionó. A mí me pasó, por ejemplo, hacer inseminación con semen de banco y resulta de que tuvo un bebé y a los siete años, ocho años, la mujer queda embarazada y el marido la quiere matar. Y sí, porque dice, ¿cómo vas a quedar embarazada si yo claro. no sirvo? Entonces claro. llama a la paciente llorando diciendo, me quiere matar mi marido. Piensa que es de otro, claro. claro. Le digo, tráemelo porque a veces sucede. Y también sucede en mujeres que eran, tenían malos óvulos, entonces uno le dice, no, vamos a hacer obodonación. Hacemos obodonación y a los dos, tres años quedó embarazada. quedó embarazada porque largó un óvulo bueno. O tengo una paciente de 46 años. Con ciclos alterados, con calores. O sea, que casi de me, menopausia. Me, me que, me que me vino a consultar para cambiarse un Diu. Entonces le agarro y le digo: No, mira, con todo lo que me estás diciendo, los síntomas que tenés, vamos no, a ver si hace extraño, falta no. ponerte otra vez un Diu, un cuerpo extraño. Claro. Te hago un análisis y si el análisis sale mal, listo, no te pongo nada. Le hago el análisis, le dio recontra mal. Y a los tres meses me llama por teléfono y me dice Nicolás, yo me siento nauseosa, me está creciendo la pala. Quedó embarazada. Quedó embarazada. Le puso Dios al pibe. No, no, <laughs> Dios no. Vino al consultorio y viene mi secretario y me dice doctor, y dice afuera está el marido y todos los chicos, cuatro. Y dice, dije, uy, me matan, esto me mata. Pero no, se lo tomaron a bien. Me dice de que es el más travieso de todos los chicos. Ah, sí. sí. pero bueno, porque le, tiene los otros cuatro claro, que le enseñan. ¿no? Le salió caprichoso. Pero bueno, son esas casualidades que ocurren y que están dentro del porcentaje de lo que, de lo que Dios manda. ¿Por qué se dedicó a esta especialidad? ¿Por qué? Sí. Este, yo creo que empezó todo en mi carrera universitaria. Eh, me saqué 10 en química biológica. Entonces el profesor de química biológica me dijo si no quería ser ayudante de química. Ajá. Entonces le dije que sí. Entonces, siendo ayudante de química, me gustó mucho el mecanismo de acción de las hormonas. Y cuando me recibo, cuando estoy haciendo los trámites para, para sacar el diploma, veo un cartel que decía Beca Reprobiol, que era de la Organización Mundial de la Salud. Y este, de la Ford Foundation. Y, este, y trataba todo de fisiología de la reproducción. Uh -huh. Entonces me presenté, era en San Miguel, en, en el uh -huh. Instituto y la y me presento. Y, y cuando me voy a ver a la secretaria, yo con un currículum que tenía dos hojas, tres hojas, decían sí, claro. recibir. Entonces le digo: ¿Cuántos se postulan? Me dijo, como 90, 100. Y me muestra así, en la, atrás en la ventana de ella, tenía todos los currículum, pero eran así. Ajá. Y entonces le digo, no, yo me cuántos puestos hay? Ocho. Le digo, no, yo me voy. Y dice, no, no se vaya. Y dice, ¿por qué no habla con el director? pero bueno, hablo. Entonces fui, me dice, ¿y usted por qué quiere hacer esto? Le digo, porque me gusta. Me gusta la investigación, me gusta la reproducción, me gusta todo lo que es mecanismo de acción de hormonas. Me dijo, bueno, deje su currículum. Le digo, pero tiene dos hojas. Ah. Dice, déjelo. Y a los dos meses, eh, cuando vuelvo de las vacaciones, llega una carta de Estados Unidos enorme con un montón de estampillas donde me habían aceptado. Y ahí empecé. Uh -huh. Después traje a la Argentina el método de Radio un Ensayo porque no estaba en la Argentina. ¿Qué es eso? Primero presenté un trabajo en Estados Unidos y me lo aceptan en el Congreso de Endocrinología. Fue cuando Monzón salió campeón, lo vi allá en Washington. Ah, sí, Entonces yo le mando a decir al Congreso de que gracias por aceptarme, pero que no tenía plata ni para ir, ni para el viaje, ni para la estadía. Entonces me cagaron, me mandaron el pasaje y me mandaron la estadía. Así que tuve que ir. Uh -huh. Así que fui y cuando termino la, mi charla, se me acerca un señor, un médico, Leo Samuel, y me dice, a usted le vendría bien aprender ensayo de hormonas. En la Argentina no había. Eso se saca sangre y se mide la testosterona, el estradiol, Uh -huh. Es decir, antes se meían los metabolitos, uh -huh. los que se eliminaban por orina. Entonces me dice, venga a Lake City, al hospital de Lake City, y nosotros le enseñamos. Bueno, lo llamo a mi jefe de acá, le digo, me van a enseñar esto, me dice, te quedás ahí, te pago el cuádruple en dólares, te quedás. Bueno, me quedé. Hice eso, me favor, vine ya. para acá, empecé con eso. Y después, cuando estaba por nacer mi hijo, mi segundo hijo, este, lo estaba atendiendo el profesor Nicholson. Y Nicholson me dice: Che, chiquito, ¿qué estás haciendo? Le dije: Estoy haciendo radio, hormona. No. Le digo: Sí. Dice: ¿No querés venir a clínicas a hacer eso? Y le dije: y, Sí, me gustaría. Dice: Bueno, veniste. Entonces me fui a las clínicas. Y ahí me ofrecieron entrar en el departamento de esterilidad y hacer radiomunesaje. Cuando pongo a punto el, el tema este de radiomunesaje, sale un aparato que vos ponías una gota de suero y acá salía el resultado. Uh -huh. Es decir, que todo lo que había hecho yo no servía. no servía. Pero bueno, fue una linda experiencia, me cambió la vida, pues me fui al hospital de clínica, porque empecé a trabajar en fertilidad. Uh -huh. Cosa que me apasionó y a partir de ahí le di con todo. ¿Y, y cuando logró los, los, los primeros mellizos? Fue, fue, fue así. Este, viene mi jefe, Nicholson, viene de Dublín y me dice, este, vi una cosa que es la fertilización in vitro, una cosa interesante. Y yo le dije, yo lo quiero hacer. Entonces llamamos a Estados Unidos, a Norfolk, para ver si podía ir como becario. Y me dijeron dentro de dos años. Y yo no me aguantaba. Entonces dijo, mi, mi jefe me decía, bueno, arreglate, a ver qué podés hacer. Uh -huh. Y entonces a mí lo único que se me ocurrió es ver dónde era el próximo congreso de fertilización in vitro. Era en Finlandia. Entonces quería... Buscar algo de plata, porque tenía que viajar. Plata no apareció, así que, tuve que me tuve que poner yo. Saqué el pasaje, me fui a Finlandia. Fue algo muy emocionante, porque cuando pago el FIB del Congreso, de todas las banderas que había, subieron la bandera argentina. Ajá. Así que eso fue muy, muy emotivo para mí. Ahí conocí a un médico, Pedro Barri, el jefe del DEXEUS, de fertilidad, que era el único que hacía fertilización in vitro en España. Entonces ahí me acerco... Ya hacía en el mundo en ese momento fertilización in vitro. ¿no? Sí, en Londres, Australia, Estados Unidos, España. Entonces este, me le acerco a él en la fiesta del Congreso, le digo, este, doctor Barri, este, yo soy argentino, me gustaría ir a su instituto a aprender. Me dice, usted es argentino, sí. Más vale, puede venir. Le digo, bueno, ¿y cuándo puedo venir? Estaba Pero, esperando que me dijera el año que viene uh -huh. o cuando quiera. Oh. Le digo, la semana que viene. La semana que viene. De acá me voy para allá. Uh -huh. De acá se viene para allá. Y de ahí me fui para allá. Aprendí la técnica, después vine, yo trabajaba en ese momento con Nicholson, él tenía un instituto y entonces traje la técnica ahí y este, montamos un laboratorio primero en el diagnóstico, después en la clínica del sol y al poco tiempo eh, teníamos un problema donde yo aprendí. El medio de cultivo eh, venía en ampollas, se rompía y, y se usaba eso. Acá en la Argentina ese medio de cultivo no podía entrar, ¿por qué? Por el almat y por un montón de cosas. Ah, estaba prohibido por por una cuestiones burocráticas. Burocrática. Uh -huh. Entonces lo teníamos que fabricar. Entonces lo fabricábamos, pero estábamos ahí. Entonces nos fuimos a Norfolk que era el primer lugar donde sí, yo sí. quería ir, pero ya estábamos formados, entonces no era que tenía que pasarme dos años. Sí, sí, entonces sí. nos recibieron, estuvimos un par de semanas, pusimos a punto unas cositas, volvimos, y de los diez primeros casos logramos cuatro embarazos. El porcentaje de embarazo en ese momento era el 20%. Ah, o sea, superaron, duplicaron el porcentaje. Duplicaron, así que parecíamos Gardel. Después, después... <laughs> volvió a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero estábamos muy, muy, muy contentos. Y este, y bueno, y ahí largamos y, y después yo me separé del grupo, eh, por razones que no quiero contar. Todo bien. Este, y ahí me abrí solo, con alguno de los compañeros que, que estábamos en el grupo anterior. Y bueno, y ahí sigo. Uh -huh. ¿Están investigando la, la, en Japón la implantación de células humanas. En... Sí. ¿Cómo es esa historia? Eh, en realidad, eh, la noticia acá pegó fuerte con el coso de Japón. Pero en realidad, antes del de Japón, había un grupo español que, está que estaba trabajando, trabajando en China, el grupo español, con los chinos. En primates, porque le habían empezado a trabajar con cerdos y no les salió. Uh -huh. Entonces empezaron a trabajar con primates, a meter en el embrión células madres humanas para ver qué es lo que pasaba. Entonces lo dejan evolucionar hasta la semana 14 y ahí los paran. Y ahí investigan a ver... Cuántas células de esas células humanas llegan al cerebro del que se está formando. Uh -huh. Lo mismo va a suceder ahora con este grupo en Japón. en Japón. En este grupo en Japón ahora se va a hacer entre animales, no entre humano y, y. Sí, sí, y animal. Es un animal de una raza con otro animal de otra especie. Son dos especies distintas. Sí. Si eso anda bien, después se hace humano con... con y y con cuál es el fin de hacer eso. Y hacer órganos para hacer trasplantes. Eso es muy importante. Generar órganos. Generar órganos, sí. Un páncreas. Wow. Entonces, entonces, suponete que yo necesito, yo soy diabético grave. Me sacan sangre. Saco un glóbulo, un glóbulo blanco. Le saco el núcleo, formo una, es decir, una célula madre, se le inyecto al embrión que se está haciendo. Entonces ese embrión del animal, que después va a ser un cerdo o va a ser sí, sí. un primate, va a generar un páncreas. Le saco el páncreas ese y me lo pongo a mí. ¿Y es compatible? Claro, porque es mi célula. Porque sale de una célula madre Mira, de uno. Entonces tiene el mismo núcleo que yo. ¿Y llegaron a avanzar a eso? Están en eso. Yo pensé que con las eh, impresoras 3D iban a ser órganos. Puede ser, no lo sé. No, 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 no. tampoco sé si lo están, no, lo están no. investigando eso, o no. Eso no lo Pero sé. Pero cuando vi las impresoras 3D, sí. a medida que se sofisticó cada vez más, pensé a lo mejor en algún momento los tipos hacen un páncreas o hacen un riñón o hacen, digo, no tengo idea si se puede o no. Yo realmente. tampoco, yo tampoco. Uh -huh. Sí lo sé con células madres, sí lo sé. Es decir, yo monté un banco de células madres. Sí. Yo tenía este, muchas esperanzas con las células madres. Está muy discutido lo de las células madres también, ¿no? Eh, va, va lento, pero va a ir. Estoy totalmente seguro. Uh -huh. eh, a vos te inyectan células madre en la cara y te cambia la cara. Las mujeres lo están usando. Células madre para estéticos. eso, células madre en, el, en la alopecia. Pero Célula. estamos hablando con fines estéticos. ¿eh? Claro, Ajá. y anda. Es decir, eh, en, en el cáncer, de, en los linfomas, anda. En, en la médula ósea, anda. Es decir, no anda para todo lo que uno le gustaría que anduviera. Por ejemplo, para el páncreas. Claro. Se suponía que en un momento se iba a inyectar células madre en el páncreas y iba a formar un páncreas. Y yo creo que en un poco tiempo, 10 años, 20 años, 30 años, eso se va a lograr. Uh -huh. Ahora hay dos caminos para hacer eso. Pero se va a lograr. La menopausia, yo me juego la cabeza. Que las mujeres que hoy a los 40 pierden sus óvulos. Inyectando células madres en los ovarios, se van a formar óvulos nuevos y que van a poder seguir teniendo, teniendo sus la posibilidad óvulos de tener, propios. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay una experiencia que se hizo en ratones donde le dieron quimioterapia y le volaron todos los óvulos, pero vieron que después de un tiempo iban matando los ratones y después de un tiempo dado empezaron a aparecer óvulos. Ya decir, de dónde salen estos óvulos. Entonces marcaron una proteína de esos óvulos y buscaron por todo el organismo del ratón a, ver, ¿dónde, a salió? Dónde, salió esa, dónde salió esa sed. Y salió de la médula ósea. Ajá. De una célula, o sea, de una célula madre. madre de la médula ósea. Entonces uh -huh. por eso creo que las células madres inyectadas en el ovario en un futuro... Ese va a ser el futuro para que las mujeres no tengan que hacer obodonación.